bullet through. Fue un partido internacional, fue Brasil-Uruguay. Estaba un poco nervioso porque era la primera vez que comentaba un partido. No sabía cuándo entrar, cuándo salir. En los comentarios, when you play against these kind of players, you have to be aware every time, you know? No matter what, they're going to fight. Ponte y culo, que lo que... Y entendí que la explicación tiene que ser corta y concreta, ¿no? Yo tengo que dar una idea, un comentario de alguien que jugó fútbol para que la gente lo entienda. Esa fue mi primera experiencia. It's Beam Sports. París, Barcelona, Madrid, Nápoles, Mónaco, Milán, Marsella, Turín. El mejor fútbol del planeta está aquí y solo un canal te lo ofrece. Gracias por disfrutar con nosotros de las más importantes ligas del mundo y solo por un fútbol que tiene un fútbol. The Express Halftime Show es presentado por Volkswagen. Más que un SUV, es un SUVW. It's 45 minutes. Bienvenidos a Express Halftime Show presentado por Volkswagen. Primera parte de Mineforza. Está siendo un partido muy bonito. No está siendo un paseo, ni mucho menos para el Valencia. Pero tiene el factor de Simone Zaza, que está un fire el delantero y ha marcado un golazo para poner por delante momentáneamente a su equipo en el marcador. Vamos a lo mejor de esta primera parte de Mendizorroza, una vez más que necesitado, solo tres puntos penúltimo y que lo ha intentado. Fíjese en esta acción, qué bien lo hace Pegaza, cómo se va hasta la línea de fondo, cómo gana en carrera Montoya y ese rechace lo iba a aprovechar más tarde Tomás Pina después de esa jugada para intentar un disparo desde media distancia, para intentar sorprender al portero del Valencia, que recogía sin problemas ese balón. Pero la verdad que la jugada de Pedraza ayer en la competición fue fantástica, sensacional. Una vez que intentaba generar peligro en casa, donde todavía no ha ganado esta temporada, el disparo a las manos, a los guantes de Neto. Era Munir que lo intentaba, que venía muy enfadado de la jornada pasada porque no le habían pitado un penalti frente al Betis y también le habían anulado un gol con bastante polémica. Vamos al minuto 34, ojo aquí a pérdida de Adrián Diéguez, este chico que debutaba en primera, se aprovechaba muy bien el Valencia. ¡Qué golazo de Simone Zaza! Un golazo de 9 auténtico, de delantero, de depredador del área, está encendido, su noveno gol de la temporada. La pérdida ahí, se equivocaba el chavalito del Alavés, Diéguez, que como decimos debutaba en primera, pero se aprovechaba genial Simone Zaza, que suma su noveno gol de la temporada. El Valencia que sigue ganando de momento, aunque ha sufrido un poquito. Sorry guys. Vamos a hacer una pausa en la segunda parte. I'll see you next time. Seguro